Bienvenidos, yo soy Patricia Pérez y vamos a dar la lectura astrológica al signo de Aries. ¿Qué dice mi tirada astrológica para los arianos? Aries, tenemos para esta semana que estamos entrando recientemente, la semana pasada, tenemos a Venus retrógrado en Mercurio, en la casa 12, con una cuadratura de Júpiter en Piscis, y esto nos está poniendo psíquicos, nos está poniendo introspectivos, y estamos ante unos cambios de conciencia bien marcados y bien profundos. Te vas a anclar, vas a tener mucho crecimiento en finanzas. Entonces tenemos el as de espadas, que es que hay poder y control en tu carácter, pero que también tienes que cuidarte de comunicarte con personas o decirle cosas como privadas, o sea, tus secretos. El ermitaño te obliga a tomar control de la situación, se te favorece todo lo que son negocios, se te aconseja que tengas templanza, que tengas balance, que tengas paz interior para que puedas salir adelante en una situación emocional que se te puede enfrentar, sobre todo si es relacionada con el amor. A pesar de eso, no va a haber separación, ¿verdad? En tu vida. Cuídate de viejos romances que no tienen valor y no tienen precio. Entonces tenemos el as de espadas, entonces tenemos la carta de la paz, ¿verdad? Y tenemos el 4 de oros. La carta de la paz, hay una unión con alguien que te va a ayudar en algo de negocio, en algo que trae crecimiento. Es importante, ¿verdad? Es importante que recuerdes que en estos días hay que utilizar esta introspección para crecer financieramente. La palabra clave para Aries siempre va a ser ahorro. Y recuerde que las estrellas se inclinan, pero que no obligan. Namaste.